El ser humano, al dejar atrás su etapa nómada, debió empezar a relacionarse de diversa manera con su entorno. Uno de los cambios más significativos fue la domesticación de animales para utilizar su carne y leche como fuente de alimento. La leche se extrae de diversos mamíferos y al coagular se libera un líquido denominado suero. El remanente sólido es llamado cuajada, materia principal para elaborar el queso. La ganadería no es una cosa de que todo el tiempo tiene uno su platilla, ¿eh? Tal vez no mucha, pero sí tiene. Todo el tiempo. Porque produce todos los días, ¿eh? Pero esto es muy sacrificado también. Hay que estar todo el tiempo en eso. Bueno, las dificultades son, digamos, el clima, que cuando llueve mucho las vacas traen más barro, hay que lavarlas mejor para poder de que la tierra no llegue hasta el producto final. Otro problema es las enfermedades del ganado. Tuberculosis ya tenemos ato libre, brucelosis nos falta 2 anillos en leche, que son pruebas específicas para la leche. Nos hacen falta 2, que se hacen cada 3 meses, para que ya nos liberen el ato de las 2 enfermedades. Y todos los días se vende la leche, el día que no se vende se hace queso de cabra. Se vende ahí en la macrobiótica, en la de Ciudad Quesada, se vende la leche, se vende el queso y se vende aquí también. Más que todo lo compran los extranjeros y en la feria yo vendo los jueves y los viernes la leche de cabra y el queso. Mucha diferencia, porque cuando yo llegué a la Escuela Centroamericana de Ganadería, aquí le dije a mi papá, no, nosotros no podemos hacer eso porque los equipos son muy caros. Después hicimos contacto aquí con un instructor y me mandó a la Lina porque él me dijo que era muy artesanal. Llegué allá y dije, wow, aquí sí podemos, aquí sí. Y yo creo que yo llamaba aquí contentísimo, ahora sí, con poquito podemos y llegamos acá a elaborar productos. Y resulta que cuando los echa uno al mercado, ya no se le estancaban los productos y no todos los sacaban. A mí me encanta estar en las lecherías viendo cómo es que hacen el queso. Para que siempre salga uniforme, parecido y para que salga una buena calidad. Usted me ve a mí a las 4 de la mañana, me levanto, tomo el agua dulce y ligerito estoy en una lechería o en otra, por allá. Que es que los vaqueros tienen que llegar también siempre con una ropita humilde, sencilla, pero limpia. La leche para el queso es mejor, tiene que ser mejor que la leche para vender. Para hacer el queso, la leche se duplica más bien las bacterias. Por eso es que tiene que ser con tantísimo aseo. Aquí se bañan las vacas, desde arriba hasta abajo. Aprendí a hacer otros productos más, pero se ocupan ya de equipos más sofisticados y tal vez son quesos más caros y en Cotobru no hay el mercado suficiente para poderlos uno comercializar. Ordeño primeramente la vaca, preparo el pasto para darles de comer, les echo concentrado, revuelto con el pasto, miel y me pongo a ordeñar las vacas. Una vez que ya he terminado de ordeñar, ya me vengo a hacer los quesos. Entonces reparto la leche, mitad hago palmito de este que estoy haciendo y la otra mitad hago queso cuadrado.
Después termino con eso y sigo con las cabritas. Tengo que ordeñarlas, igual, echarles pasto, miel, concentrado. Y después venir a empacar lo que es leche y hacer queso de cabra. El color del queso de cabra totalmente es blanco, igual que la leche, porque la leche de cabra no tiene grasa y es muy buena para los niños que se brotan, los niños que padecen de alergia, las personas que tienen úlcera, gastritis. Es que es muy buena porque los doctores la recomiendan demasiado, porque ellos han visto lo bueno que es. Nosotros estuvimos entregándole la leche a ese de Productos del Prado durante 7, 8 años. Tal vez más, pero después ya los caminos fueron tan malos que ya esa pobre gente no podía entrar. Nos dieron un mes de tiempo para que nos organizáramos y de veras ya empezamos a traer a comprar la cámara y las tinas. Esta zona yo digo que no es de vender leche, es de explotarla solo en queso. Yo no sé si será por las montañas o por estar cerca, tan cerca al volcán, pero en esta zona sale un excelente queso. Nosotros aquí en San Vito lo vendemos, yo estoy vendiendo ahorita en dos lugares de comida rápidas, que más que todo lo usan para hacer nachos, ¿verdad? Lo que es la mozzarella, y el palmito y el queso corriente se lo están llevando a Punta San Cú, un señor se lo está llevando allá, un comerciante se lo lleva allá, y otro poquito lo acomodamos ahí en San Vito también, otro comercio. Y la gente, ¿verdad?, les gusta mucho. Ellos ven la diferencia que hay entre lo que hace uno, el producto que hace uno y el que produce esa otra gente. Esto es un abandono total de gobiernos y de municipalidad. Aquí en las partes altas es muy poco, muy pocas veces viene a hacer arreglos a esta parte. Es que dicen que estas zonas son muy pobres. Ellos se dedican más que nada a las partes cafetaleras, donde produce más. Tal vez tendrán su razón. Pero de aquí salen miles de miles de miles de kilos de queso. Es probable que nunca se sepa a ciencia cierta el lugar de nacimiento del queso. Lo que sí es cierto es que virtualmente todas las culturas han hecho suya la receta para crear centenares de quesos cuyas diferencias básicas se deben a su contenido de humedad, grasa y sal. Teníamos una finca en Pacayas, pero éramos varios hermanos, somos muchos hermanos, y entonces no podíamos estar todos ahí. Nos vinimos más bien para los bajos del volcán Turrialba, ahí estuve yo mucho tiempo. Después papá vendió esa finca y compramos esta. Y hasta la presente. Papá se sacrificó muchísimo por nosotros para darnos un estudio. Que el estudio es carísimo y que relativamente las fincas dan el margen de ganancia es muy poco. Entonces hay que trabajar demasiado, como lo hizo papá, para darnos un estudio hasta donde quisimos unos y los otros ya que son profesionales. Pero yo he logrado ver que él se sacrificó demasiado, porque esto es diario, sufrir con piones, sufrir con el tiempo, con enfermedades de las vacas, pero gracias a él, bueno, que nos ha enseñado lo que él aprendió y ahora que uno va con nuevas técnicas a haciendo un mejor producto. Para venir de Pacayas acá, en esa época, hasta Capellades llegaba el carro, de ahí para acá era con caballo, y entonces yo me venía a caballo, ¿eh? Cuando llegamos y cuando estaba en esa parte, entraba ahí por Santa Cruz, pasaba por Las Abras y llegaba a Los Bajos, pero eran caminos malísimos. Yo nací en Puerto Viejo de Sarapiquí y me fui a criar a Guápiles,
cuando yo quedé huérfano, yo tenía de edad 2 años. Éramos 8 hermanos. El hermano mayor se casó al año de muerta mi mamá. Entonces la que los terminó de criar fue mi cuñada. Desde que yo era pequeñito, él trabajaba con vacas y ahí uno fue involucrando mucho en eso. Y ahí uno va adquiriendo un cierto cariño. Después, más adelante, por medio de las situaciones económicas, que era una de las formas de poder uno subsistiendo. De la vida esta, lo que me gusta es la tranquilidad. Que si se puede, aquí no tenemos verjas, vivimos, bueno, para que vea, tenemos las llaves pegadas en la puerta y eso es lo que me gusta a mí de esta zona, que uno vive sin ningún miedo a nada. Cuando yo me vine para esta finca, los hijos estaban en Pacayas, en la escuela. Aquí no había, sí. Ahorita tenemos 3 escuelas aquí cerquita de la finca, pero antes no había ni una sola de estas escuelas. Por eso tenían que estar allá. Venían los fines de semana. Los venimos a vivir a San Rafael de la Marina. Él alquilaba una finquita. Él la tenía por 17 años de alquiler. Y después el plazo, con el tiempo, faltaban como 8 años de vencerse para entregar la propiedad. Entonces él pensó comprarse una al frente, pequeña, como de unas 2 manzanas, sí, 2 manzanas. Se tienen sembradas todas de pasto, de corta, y se corta el pasto, se pica con picadora y se tienen para ordeñar el ganado. Y las cabritas, las gallinas. Primero empecé con las cabritas, porque las cabritas me las dieron muy baratas, las compré, fui multiplicando, eran apenas 4 cabras y el macho. Y entonces ya después empecé a producir leche y las cabritas y así iba recogiendo dinero hasta cuando me compré el enfriador. Y después ya se multiplicaron más cabras y ahora tengo un montón, hay 40 cabras. Y yo hice ese hato de cabra con 4 que me dieron, baratas. Prácticamente me las regalaron. Mi mamá prácticamente, lo que es elaborar el queso es mano derecha, ¿verdad? Yo sí tengo que irme para la finca o algo, yo nada más ordeño, ella se encarga del resto. Y en eso no puedo quejarme absolutamente nada, porque a la edad que tiene, esa señora es muy valiente. Y luego lo que es igual que mi papá, la formación de la honradez, lo que es... Los valores realmente que le inculcan a uno es muy grande, muy enriquecedor, y yo lo doy gracias a ellos dos porque yo creo que me considero una persona que realmente que mucha gente a la vez me quiere en este pueblo, ¿verdad? Por como uno es. Desde el primer día que abrieron esa feria de Zapote, hace 25 años, no más. Desde ese día comenzamos nosotros ahí a vender queso. Ya teníamos una casita porque de Pacayas, para que esta gente ya salieron de Sesto, y como no había colegio ni había nada, en esa zona de Pacayas tampoco. Entonces decidimos comprar un lote en San José. Ahí yo saqué 6 meses de tiempo, estuve fuera de la finca y estuve haciendo la casita. Donde ellos viven ahora. Con las enseñanzas de el diario vivir en esto, lo que nos enseñó papá, más lo que la nueva tecnología que a uno que va aprendiendo, la experiencia de otros lugares, de fábricas más tecnificadas, eso es lo que a uno le va enseñando.
a ir no solo haciendo el queso normal, queso fresco, tipo Turrialba, sino alguna otra variedad. Primero fue un ranchito humilde, de piso de tierra. Vivimos así 3 años. Después vino una gente y los comentaron que por qué no solicitábamos el bono, que el bono se lo daban a todo el mundo, nada más que tuviera un lote con plano y escritura, y yo lo tenía. Y con ayuda de la gente, pidiendo información, cómo hacer, entonces un señor me ayudó. Salimos adelante los 4, mis 2 hijos, mi esposo y yo. Duró 1 año y gracias a Dios ahí tengo la casita. Y vivimos feliz, trabajando siempre, todos los días, porque con cosas de ganado hay que trabajar de lunes a domingo y ahí va, es una rutina, feriado, Semana Santa, así es. Nuestro país no es ajeno a la producción de quesos con características propias. En las laderas del volcán Turrialba se gestó un queso con su mismo nombre. Y a la ciudad alajuelense de Zarcero se le considera la cuna del queso palmito, queso de pasta hilada cuya presentación asemeja las capas del palmito. De allí su nombre. Comenzamos por sacar el producto, ¿verdad? Que es ordeñar las vacas primero, echamos la leche latina y damos un proceso. Bueno, echamos la leche latina, luego cortamos inmediatamente, ¿verdad? Le aplicamos el cuajo. Entonces inmediatamente aplicamos el suero ácido, que es para el proceso de fermentación más rápido. Hay otros procesos, pues nosotros usamos lo más fácil, que es el suero. Entonces lo dejamos por 15 minutos, esperando que la cuajada corte. Cuando ya la cuajada está cortada, entonces aplicamos lo que es el corte en la cuajada, que es prácticamente hacia lo largo la tina y hacia lo ancho, cuadritos como de centímetros, nada más horizontales, no hacemos verticales ahí. Agitamos con la paleta durante unos 5 minutos, luego inmediatamente lo dejamos reposar también unos 5 minutos, uno calcula ahí cuando ya ve que la cuajada se ha bajado, y deshebramos a nivel de cuajada. Este queso es buscado por muchas personas, los italianos, los gringos, bien, la mayoría de los extranjeros. Ahora el tico se está acostumbrando porque ya lo ha ido probando, primeramente que una cosa, que esto, pero ya ahora, como han visto lo bueno que es la leche y el queso, ya han ido comprándolo y lo consumen mucho, y la leche también. El proceso en realidad del queso tipo Turrialba es sencillo, se le agrega cuajo a la leche, se espera media hora, se corta la cuajada, nosotros le agregamos agua caliente para que se recoja más rápido el quesillo. Después se le retira el suero, se le agrega sal y va hacia los moldes y ahí queda durante 6 horas. Después va a la cámara. Esto es la leche para hacer el queso. Para hacer medio kilo se ocupan, serían 2 litros. Se ocupa echarle pastilla de cortar, de la misma pastilla que se le echa a la vaca para cortar el queso. Nada más que hay que echarle una medida, porque si uno le echa mucha pastilla, queda muy feo el queso. Ya cuando deshebramos a nivel de cuajada, lo dejamos reposar por 2 horas. A las 2 horas venimos. Entonces, ya ahí sí deshebramos todo de una vez, ojalá que sea lo más rápido, para que la cuajada se salga el suero lo más rápido posible. Deshebramos completamente y le hacemos los cortes para que ya termine de deshebrar mejor. Ponemos a calentar el agua, a razón de 3 litros por libra de sal. Entonces, lo dejamos a calentar a 90 grados centígrados. O ya que el agua esté hirviendo, que llama ebullición, o yo lo mido con termómetro. Luego esos cuadros de cuajada lo aplicamos a una olla y le echamos el agua caliente y comenzamos el proceso de amasado con las cucharas. Amasar y amasar. Como el agua se enfría, volvemos otra vez a quitar esa agua y a aplicar agua caliente hasta que ya veamos que nos ha dado el punto suave que nos permita el idóneo para poder hilar. Luego pasamos el proceso de hilado, enrollamos y ya empacamos. Y la mozzarella
que yo estoy fabricando ahora, tenemos el mismo procedimiento, nada más que en vez de hilarla, la aplicamos en el molde, de una vez, directamente. El queso palmito es muy rico, nada más que tiene mucho trabajo para hacerlo. Se hace con agua caliente, hay que dejar suero agrio de un día para otro, para que se ponga chicloso, para que se pueda estirar. Mucha gente tiene su forma de hacerlo. Uno lo hacen y lo estiran en una mesa, le van dando vuelta con una botella estirándolo. Yo no. Yo simplemente le saco el suero, lo estiro con una paleta y una vez que da el punto empiezo a enrollar. Con los quesos maduros sí es un poco más complicado el manejo del palmito, que se hace un día. Hay que hacerlo un día, agregarle cultivo, se deja hacia el otro día y ya hacerlo con agua caliente para que dé el punto de hilado. Los quesos maduros llevan cultivo, que en realidad usamos un cultivo natural, que es la natilla, para hacer el queso maduro. Me gustaría seguir en esto, no crecer en esto. Me gustaría crecer para el lado de ganado de carne, pero mantener esta, digamos, un poquito el queso porque es una entradita diaria, mientras que el ganado de carne es cada año que se recibe el dinero. Entonces, pero no me gustaría crecer en queso porque es muy sacrificado. Muy costoso, hay que estar siempre aquí, siempre viendo la calidad, porque los clientes son muy exigentes. Y me gusta a mí hacer así comidas para la gente. Tengo que vender ahí en la feria como unos 10 años, pero hasta ahora empecé a llevar comida. Hace como 3 meses de estar llevando comida. Siempre he llevado pan, queso, leche de cabra y otros productos, así como cafecito ahora, tortilla, picadillo, y la gente le gusta mucho. Yo entré un tiempo, la idea es en el pedazo mío, realmente en el lotecito mío, es hacer unos apartos más y mantener unos animales más. Otro ganadito irás haciendo un capital para después buscar en ese justo momento que es el negocio más rentable que pueda haber, porque eso apenas nos va para subsistir y yo no tengo la capacidad suficiente como para comprar una finca grande para poder comenzar a procesar queso, que eso sería lo que a mí me gusta, porque esto es lo que a mí me fascina. Yo no fui a la escuela porque primero mi papá era muy pobre, ¿eh? Solamente trabajo. Y entonces ahora que me casé, yo dije, no, hay que trabajar, es bonito, pero hay que sacar un rato para ir a estudiar. Entonces yo ahora estoy estudiando de noche. Entro a las 5 de la tarde y salgo a las 8 en punto de la noche. En San Juan de la Quebrada del Palo. Voy para cuarto. Estoy en tercero, y no, ya gracias a Dios ya yo sé lo que es leer, escribir. En los primeros meses que entré me costaba mucho, pero ya uno se acostumbra y ahí va. Me daba vergüenza porque yo digo, uy, tan vieja. Pero me puse a pensar, yo digo, no, yo tengo 40 años y hay gentes que tienen 50, 70 años. Digo yo, no, esta vergüenza hay que dejarla, seguir adelante, estudiar. Entonces, no solo trabajo, es bueno trabajar, pero hay que sacar un ratito para uno, para prepararse.